Les damos la más cordial bienvenida a este programa Culturairo Innovando con Vos, el programa donde compartimos el saber, el conocimiento y la experiencia sobre la cultura de sembrar. Ya en algunas ediciones anteriores, Wendy, les hemos mostrado a nuestros amigos televidentes de qué se trata la variabilidad climática y que esta se puede presentar con exceso de lluvia o con escasez de la misma. Pero en ambas situaciones, los productores hacen algunas alternativas, algunas prácticas para poder producir alimento incluso en estas situaciones adversas. A continuación vamos a presentar la experiencia de un productor de Chichigalpa para conocer cómo él ha establecido una innovación en su sistema de producción para poder aprovechar al máximo las pocas precipitaciones que han caído, con el objetivo de producir algunos cultivos en esta temporada. Veamos esta información en el segmento El Saber del Campo. En el caso de acá de Finca Loquido, uno de los problemas pues, que hemos tenido es el cultivo en el verano, debido a que no tenemos sistema de riego y por lo tanto pues, no podíamos optar a eso. En años anteriores cultivábamos algunos tubérculos como quequisque y raíces, yuca. Se cosechaban alrededor de noviembre, diciembre, quedando el resto del verano sin cultivo. Sin embargo, gracias a esta práctica pues, que se implementó con la cascarilla de arroz, logramos tener cosechas en el verano, en el tiempo que era muerto para nosotros. Al tener cascarilla acá de sobra, porque sí había de dónde abastecernos, en un momento no lo veíamos como una alternativa. Sin embargo, pudimos ver que en lotes en desuso, que no estaban utilizados, algunas plantas crecían dentro de la cascarilla espontáneamente, entre ellas maleza y algunas pues, plantas cultivares, soya, arroz, sorgo. Entonces hicimos las primeras pruebas con ayote, fue uno de los que nos impulsó. Pues. Y viendo antes, pues, anteriormente, de que algunas plantas voluntariosas, digamos, se presentaban ahí, decidimos hacer las pruebas con cultivo, probando el ayote y dando muy eficaces resultados, y luego fuimos ampliando eso. El primer lote fue una manzana, ya fuera de la escala de las primeras pruebas, y dando resultados excelentísimos, por lo que fuimos ampliando, decidimos agregar pues más cascarilla. Le decía que Agricor nos apoyó bastante con la donación del producto. Ellos nos llenaron alrededor de dos manzanas con un espesor mayor del que necesitamos, por lo que hicimos una distribución de ese material dentro de otros lotes. Lo fuimos distribuyendo hasta dejar el espesor que a nosotros nos sirve. Y comenzamos pues a aplicar los cultivos y a darle seguimiento. Dentro de los primeros años tuvimos un invierno muy copioso, creímos que iba a ser el acabose por la abundancia de agua y acumulación de materia, sin embargo no presentó mayor problema. Después de esas pruebas preliminares, con ayote aplicamos pipeane, pusimos melón, nos nació pues esta idea de seguir cambiando, porque debido al cambio climático, le decía, tuvimos que abandonar algunos cultivos que nosotros aplicábamos, como era quequisque. En ese caso, pues, estamos hasta hace unos años empezando con guayaba y la papaya hawaiana, que son nuestros rubros, pues, con los que nos estamos quedando actualmente. Con la cascarilla ya tenemos 5 años y no tenemos, pues, de qué quejarnos. Teníamos nociones de cobertura anteriores,
Una de las alternativas que nos habíamos planteado era la utilización de plásticos mulch. Sin embargo, tiene su costo y no estábamos al alcance de poder implementarlo como tecnología. Y más aún en las áreas como podemos ver, acá son alrededor de 9 manzanas y para nuestros escasos recursos se nos hace muy difícil pues llegar a esa cobertura. Sin embargo, pues esto fue una alternativa muy, muy útil, ¿no? Muy importante, el agua, algo indispensable para esta zona donde el invierno es muy poco. La cascarilla en ese caso captura toda esa agua, ¿verdad? Sin embargo, si el invierno es demasiado bajo, el agua sería suficiente como para cosechar en el invierno. Aquí con el exceso de agua que tenemos en el invierno, aprovechamos el agua de lluvia y el excedente que las plantas no utilizan nos queda para el verano. Si no fuera así, con la lluvia que cae no tendríamos excedente. Sin embargo, si fuera muy, muy poco, esa agua sería suficiente como para mantener el cultivo, por lo menos durante un invierno malo, que en este caso nuestro ya lo hemos pasado. El invierno de 2015, acá llovió un solo mes, sin embargo nosotros cosechamos casi todo el año. Con el excedente de agua que tuvimos de 2014 y lo que cayó 2015, llegamos a 2016, o sea, con esa agua. Tenemos que aplicar cultivos que no sean tan demandantes de agua. En el caso del ayote, por ejemplo, es suficiente esta humedad para mantenerlo todo el año. Hemos hecho pruebas, probamos con plátano y el plátano no nos sirve. El plátano demanda tanta agua que con costo le ajusta pues para sobrevivir la planta, no llega a ser productiva. No se escapa una sola gota de agua de todo el invierno. Aquí no tenemos escorrentía, por lo tanto tampoco erosión hídrica. El agua baja por la parte del tallo e introduciéndose a través del tallo hacia el suelo, acumulándose en la parte entre el suelo y la cascarilla. De esa forma, nosotros utilizamos el agua almacenada, digámoslo así, en este suelo, en los periodos de sequía, verano, o cuando el invierno no es muy, muy copioso. La cascarilla en el invierno no se moja toda, únicamente las partes por donde se introduce pues, el agua. La cobertura que tenemos acá es alrededor de entre 30 y 40 centímetros de espesor. Debido a pruebas que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que un mayor espesor no es perjudicial y en menor espesor que eso no nos da los resultados óptimos. Estamos cerrando ciclo con ayote. Y reiniciándolo, pues ya utilizando esa misma agua captada en el invierno, y estamos trabajando la guayaba taiwanesa, papaya, estamos incursionando con cítricos, otros frutales que estamos tratando de implementar también. Ya tenemos unos lotes experimentales con guanábana. Bueno, eso es muy importante para el suelo debido a que tenemos múltiples ventajas. Primeramente, contrario a lo que muchos creen, que porque va a haber descomposición y es materia orgánica, va a llegar a tener altas temperaturas, no la tiene. A pesar de que está en descomposición, sirve como filtro, una especie de radiador, porque como son partículas sueltas, no están unidas, ¿no? Ahí hay espacio de ventilación, donde hay aireación dentro de la propia cascarilla. Acá, por ejemplo, era muy difícil encontrar lombriz de tierra, microorganismos que normalmente no habían acá, están muy visibles en la descomposición de la materia. El sistema radicular de las plantas viaja mucho más en el suelo y también va acompañada de hongos benéficos para la planta, como el caso de las micorrizas. Otro beneficio, no hay escorrentía, por lo tanto no hay erosión hídrica, mucho menos erosión eólica. La humedad es constante para el suelo, dando lugar a la vida pues, de muchos microorganismos, bacterias, hongos, benéficos o no también, que le dan vida al suelo pues, y lo mantienen sano en ese sentido.
Si quieres conocer datos del clima para planificar actividades en tu parcela, digita en la web INTA Nicaragua. En el extremo bajo e izquierdo de la página encontrarás el pronóstico del tiempo. Haz clic sobre este y encontrarás un enlace con el pronóstico para cada zona del país, con datos de viento, temperaturas y posibilidades de lluvia. También puedes hacer clic en la superficie de la pantalla para entrar a la página web del INETER. Aquí encontrarás distintos mapas del clima actualizados, entre ellos la distribución de las lluvias a nivel nacional. Así podrás planear las actividades de tu finca según el clima de tu zona agroecológica.